El dato de hoy tiene que ver con una celebración de la cual nos enteramos a través de las redes sociales para que vean ustedes lo importante que son, porque este 2015 la Fundación Mi Parque cumple 7 años generando comunidad en torno a las áreas verdes. Este fin de semana inauguraron su proyecto número 200. Felicitaciones, Ignacio Lira, director ejecutivo de la Fundación, quien está aquí con nosotros en el estudio para compartir una buena conversa. Muchas gracias por esta invitación. Hola, bienvenido. Ignacio, bienvenido. Felicitaciones. Se nos cayeron los audífonos, pero una cosa... No te preocupes. No se cayó un árbol, nada de gravedad. Ay, qué bueno. ¿Cuál fue el proyecto 200, Ignacio? El 200 fue una plaza que acabamos de inaugurar este sábado en Rancagua. Más que ser el número 200, un número simbólico que a nosotros nos pone bastante alegre porque son 200 comunidades que en el país se han visto beneficiadas con una nueva plaza, un nuevo parque en sus barrios. Son al final 200 historias de trabajo, de esfuerzo y de motivarse por mejorar sus espacios públicos. Uh-huh. Eso yo creo es lo que más nos pone orgullosos a nosotros. ¿Ese esfuerzo de quién depende? Porque lo interesante de esta iniciativa es que no solo depende de ustedes, tiene que ver con el trabajo de la comunidad. ¿Cómo funcionan para poder reconstruir o crear un parque? Mira, nosotros creemos fielmente que para que estas plazas se mantengan en el tiempo es necesario que las comunidades con las cuales trabajamos las sientan propias. Y para eso nosotros trabajamos diseñando y construyendo sus propias plazas. O sea, son los vecinos los que se organizan y los que se esfuerzan por transformar sus espacios públicos, que pueden ser peladeros, basurales, lugares llenos de escombros, en plazas con verde, con vida, con juegos, con alegría al final. Pero ese proceso ellos son el actor principal para que al final se convierta en una intervención y en un cambio sustentable y que permanezca en el tiempo. Uh-huh. Voy a hacer la parte mala onda de la pregunta, pero de siempre estos, tiene que venir esta. De estos 200 proyectos que ustedes han realizado, que ya están ahí, que en algún minuto fueron un peladero y hoy día son una plaza o un parque, ¿cuántos están hoy día en buenas condiciones? ¿Cuántos están hoy día como a ustedes les gustaría que estuvieran? Mira, nosotros en Mi Parque nos reconocemos que somos una organización que estamos en constante crecimiento y en constante aprendizaje y transformación y mejora nuestros procesos. Por eso mismo, si nosotros tal vez vemos nuestros proyectos del principio, de hace 6, 7 años, probablemente no estén en tan buenas condiciones, pero los últimos proyectos ya de hace 3 o 4 años, en donde hemos logrado implementar una estrategia de intervención bastante compleja y bien diseñada y una intervención que funciona, vemos que los resultados han sido muy buenos. Y los primeros no están en las condiciones que ustedes quisieran porque esa intervención no fue lo completa que debe haber sido, la comunidad no se comprometió de la manera que a ustedes les hubiera gustado, ¿por qué? Por 3 razones, porque el compromiso municipal tal vez no fue el más adecuado, no logramos involucrar al municipio correctamente, porque la comunidad no sintió que era un proyecto propio, no sintió que era de ellos, y por otro lado porque tal vez nuestro trabajo no fue el más perfecto, o sea, reconociendo también ahí que uno va siempre aprendiendo y mejorando. Hoy en día más del 80% de los proyectos que nosotros realizamos están en muy buenas condiciones y son plazas que se han convertido en un equipamiento social, en un lugar de encuentro para los vecinos, son plazas que están mejorando en el tiempo, que los árboles y las plantas están creciendo, que los niños están jugando. Muy exitoso y nosotros lo sabemos porque estamos haciendo seguimiento constante a nuestros proyectos. O sea, tenemos un plan de seguimiento que un año post construcción nosotros hacemos visitas periódicas para evaluar cómo está funcionando esa plaza en cuanto a la especie, al crecimiento de las plantas y los árboles y también cómo la comunidad se está haciendo cargo de ese lugar y cómo le está sacando provecho. Cuando nacieron hace 7 años también había un tema, yo me acuerdo haber visto alguna información y entrevistas también a ustedes, y que tiene que ver con la desigualdad por las áreas verdes, digamos, ¿no? Había lugares, por ejemplo, aquí en Santiago, que tenían una cantidad de metros por habitante de áreas verdes que estaba dentro de un promedio estándar internacional, digamos, ¿no? O por algún tipo de norma internacional de la ONU, me imagino. Pero había en otros sectores en Santiago en donde había una desigualdad enorme por la falta de espacios verdes, de áreas verdes. Y ustedes nacieron un poco en esos términos, ¿no? Tratando de equilibrar un poquito estos asuntos. ¿Cómo es la mirada ahora, ¿no? A 7 años sobre este desequilibrio. Exactamente, o sea, eso fue la razón un poco por la cual partimos, porque veíamos que hay comunas que tienen un altísimo estándar, que tienen los niveles de Europa, si uno quiere. Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago Centro, incluso Ñuñoa. ¿En términos de cantidad de metros cuadrados? En términos de cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante. En cambio teníamos otras comunas, sobre todo el sector sur de Santiago y norponiente, en comunas como El Bosque, San Bernardo, La Florida, Quilicura, Los Espejos, en donde con suerte teníamos 1 o 2 metros cuadrados de área verde por habitante. Mm. Y lo peor es que si uno analizaba, ese mismo metro cuadrado ni siquiera era igual. O sea, la calidad de un metro cuadrado en Vitacura es muy distinta a la de un metro cuadrado en Quilicura. No es solamente un problema de cantidad, sino que también de calidad. Y en eso es lo que nosotros queremos ir avanzando en el debate. Sentimos que hoy día el tema está bastante posicionado.
todos saben las carencias que tenemos, las desigualdades, que hay mucho por hacer, pero lo importante es poner el foco en igualdad, o sea, en equidad, en llevar la misma calidad de espacio público y la misma área verde a los sectores donde más se necesitan, donde estas pueden tener precisamente un mayor impacto. Hace también unos años la gente del Ministerio de Vivienda decía que se gasta en hacer un parque nuevo lo mismo que 7 años de mantención de un parque. ¿Cómo se mantiene estos proyectos? Sobre todo lo que decía la Paula en términos de los primeros proyectos, ¿no? La mantención, el cuidado, la comunidad. Y en esta lógica de que cada 7 años tenemos un parque nuevo en mantenciones. ¿Cómo han superado todo este tipo de desafíos? Ese es un gran desafío y ese lo trabajamos en conjunto con los municipios. Vamos viendo cómo podemos hacer un trabajo más fácil de mantención. Y en ese sentido nosotros siempre aportamos a los municipios, nosotros construimos las áreas verdes, pero el municipio es quien se encarga de la mantención posterior. Para el municipio a veces es muy difícil hacer la inversión inicial, que es de un golpe construir esa plaza, pero hacer una mantención, que aumentar un poco su presupuesto municipal para mantención, no es tan difícil. Y por otro lado, al generar una comunidad que está empoderada, que está organizada y que se hace cargo de sus espacios públicos, disminuye el vandalismo, la misma comunidad a veces se encarga de regar, de mantener, de limpiar. Entonces la tarea municipal es bastante más fácil. Al final son socios, entre el municipio y la comunidad son socios en mantener y cuidar esos espacios públicos, esas nuevas áreas verdes. Oye, el impacto es increíble, Ignacio. A veces esto parece un eslogan y uno dice, no, es que con sectores más verdes o áreas verdes cambia el ambiente de la comunidad. Realmente lo cambia. Y de manera radical, yo creo que especialmente la conexión de los niños con la naturaleza. No quería quedarme solo en Santiago, estoy viendo la página web de ustedes y estos 200 proyectos a lo largo de todo Chile, ¿no? Sí. Que lo ponen ahí a lo largo y ancho. Estamos hablando de Arica, Antofagasta, Mejillones, Baquedano, Sierra Gorda, bueno, bajando hasta Puerto Montt, ¿no? Horno Pirén, Frutillar, Punta Arenas también y pasando por el centro. ¿Hay algún proyecto de estos que estén fuera de Santiago que quieras comentarnos por el valor que tenga, por cómo la gente, la comunidad se involucró de manera distinta tal vez a la visión que nosotros tenemos los santiaguinos respecto de nuestros parques? Tenemos miles de historias, pero me gustaría a mí resaltar la historia de Coquimbo, la escalera Argandoña. No sé si han estado en Coquimbo, que existen estas escaleras que se llaman zigzag, que pasó desde la zona más, desde el puerto hacia los cerros. Son un punto fundamental dentro de la trama urbana de Coquimbo, que permite conectar y moverse. Y esta de verdad está muy deteriorada, con los años era un verdadero basural, era un lugar que la gente evitaba pasar de noche, en la tarde, porque se ponía oscuro. Y ahí comenzamos un trabajo de recuperación con los vecinos y al final convertimos toda esta escalera en una serie de terrazas con juegos. Uno puede bajar como de una serie de refalines a través de los distintos niveles de esta escalera y se ha convertido en un paseo público, pero así está todo el día lleno de uso y gente casi que turístico, casi turístico ya. O sea, no solamente se convirtió en un lugar de paso, sino que es un lugar para estar, para compartir, donde la comunidad de Coquimbo se puede ir a encontrar y compartir. En ese caso, claro, y en ese caso, ¿de quién nació el interés? Partió el interés. La comunidad quería recuperar ese espacio porque hace tiempo era como un foco negro dentro del barrio. El municipio y la empresa que fue el Puerto Coquimbo, quien aportó los recursos necesarios para hacer esto realidad. ¿Pero quién los contacta a ustedes? A nosotros fue conjunto entre los vecinos y el Puerto Coquimbo. Ya, pero lo que quiero destacar es que hay una intención de los vecinos de buscar una solución y de alguien que se pueda hacer cargo profesionalmente de eso. O sea, hemos visto que cuando hay mayor grado de participación de la comunidad y cuando son ellos los que nos contactan y nos sugieren los terrenos, generalmente son proyectos más exitosos, porque habla que hay cierto capital social de organización y de producir cambio al interior del barrio. Estamos conversando con Ignacio Lira, el director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Están cumpliendo este 2015 7 años de vida, hicieron el proyecto 200 este fin de semana. En la línea de lo que decía la Sole, ¿cómo eligen los lugares donde va Mi Parque? Y donde hace una nueva plaza, donde recupera algún vertedero. ¿Es por iniciativa que los llaman a ustedes? ¿Ustedes recorren las ciudades de Chile diciendo aquí voy a poner un parque, aquí voy a poner una plaza? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos alianzas con ciertos municipios con los cuales vamos seleccionando lugares. Siempre son lugares residenciales, donde hay una comunidad interesada, son terrenos que son áreas verdes, son los planos reguladores, o sea que cumple una serie de requisitos. También nos pueden contactar y teníamos en nuestra página web una sección para que las comunidades nos propusieran sus terrenos. ¿Ya? Ha sido súper complejo porque nos llegan millones de solicitudes. Lamentablemente la demanda ayuda es más que la oferta que nosotros podemos entregar. Nos vemos un poco superados y vemos que este tema hay mucho por hacer todavía. Así que generalmente tenemos que desviar las solicitudes que nos llegan a los municipios o a otras entidades. Pero está esa opción, nos pueden contactar a través de los municipios también y esperamos de a poco ir creciendo y dando más respuesta a todas las solicitudes. Oye, Ignacio, ¿y hay algún terreno que le tengan echado el ojo? ¿No? Porque eso no se tiene que... Claro, porque uno, yo creo que yo he visto mucho como sitios heriazos, digamos, ¿no? Que uno dice,
Quedaría bien aquí un espacio verde, ¿no? ¿Cómo se vería una placita aquí? Hay miles de lugares. Y por eso mismo como fundación nosotros hemos definido nuestro foco está en la plaza de barrio. O sea, son estas plazas de 1.000, de 2.000 metros cuadrados máximo. Los grandes parques son pega de del gobierno, de los municipios, pero la plaza de barrio, que es la plaza que a veces está más abandonada, ese es nuestro foco. Son plazas que son de una comunidad determinada. ¿Sabes? Ignacio, corrígeme las cifras, perdona, más de 340.000 beneficiados, 24.500 voluntarios, 325.000 metros cuadrados de áreas verdes construidas en estos 7 años. Exactamente. Y esa cifra de los 325.000 metros cuadrados, de repente, para ser la más entendible, es una superficie equivalente a 48 canchas del Estadio Nacional. Es una superficie importante de 9 áreas verdes que se han sumado a lo largo del país y que comunidades pueden disfrutar de esos parques. ¿Cuánto sentido nos hace siempre la dimensión del Estado Nacional para entender para entender la proporción que puede llegar a ser de gente, de terreno, etcétera? Oye, Ignacio, hay algo súper interesante que está en el sitio web de ustedes que tiene que ver con un estudio, ¿no?, que realizaron y que da un poco más de estadística respecto de lo que siente la gente frente a los cambios, ¿no? Y aquí tiene una pregunta, dice: cambio los sentimientos hacia el lugar. Y la pregunta para los encuestados es: ¿cuál de estos sentimientos le produce ver su plaza, ¿no? Recordando, por supuesto, lo que usted sentía con cómo estaba la plaza antes, en el peladero, un sitio eriazo. Y el principal sentimiento, ¿saben cuál es? 58,3%, alegría. Y le sigue orgullo y después cariño. No, después orgullo, paz y cariño. Es increíble ese cambio que se produce. Y nosotros esa misma pregunta se la hacíamos previo a la intervención y los sentimientos que predominaban era vergüenza, desilusión, rabia. Rabia incluso, o sea, miedo. Y miedo incluso. O sea, había una percepción muy negativa de tu espacio público, del barrio, del lugar donde tú vives. Y eso al final se traduce en calidad de vida negativa. O sea, si tú vives con desilusión, si vives con rabia, con vergüenza de tu barrio, no creo que te sientas muy íntegro en tu vida y en tu comunidad. Además, lo del miedo no es menor en una sociedad que combate todos los días contra la delincuencia. Claro. Y eliminar esos focos y convertirlos en un parque, contribuir a la seguridad ciudadana en un barrio. Mira lo que pasó en La Legua, ¿no? Con estos planes de intervención urbana que abrieron La Legua y dejó de ser un gueto y pasó a ser una cosa, digamos que accesible a la ciudad. Digamos, son pequeñas transformaciones urbanas que generan grandes cambios al final. Perfecto. Felicitaciones para los voluntarios. Muchas para gracias. Para ti, en la dirección ejecutiva. Estuvimos, por estos 7 años, ¿no? Claro, conversando con Ignacio Lira, director ejecutivo de la Fundación. Oye, a todo esto para quienes quieran más antecedentes y postular, lo lamento, pero hay que recibir más proyectos en miparque.cl. Gracias, Ignacio. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio, por venir. Gracias. Oye, si eres súper cuidadoso en casa, pero no sabes mucho de riesgos eléctricos, entra a chilectra.cl y revisa. Hay tips súper buenos.